Perdonen la voz, pero es lo que queda después de un día agitado. Silencio. Muchas gracias por su entusiasmo. Esta mañana... Esta mañana, cuando ha terminado una comisión, una diputada se ha acercado a mí y me ha dicho: te voy a dar un beso. Gracias por intentarlo. Hay momentos bonitos también en el Parlamento. Ustedes no lo hacen fácil, pero hay momentos bonitos. Gracias por intentarlo. Hemos seguido hablando y la diputada me ha dicho: un momento, señor Baldoví. Silencio, por favor. Estoy apesadumbrada. Aquí en esta comisión, en otras comisiones, hemos aprobado muchas iniciativas. Hemos dejado al PP solo una y otra vez. Como contrapartida, vemos que algunos dirigentes del Partido Popular hoy tienen una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a elecciones. Van a tener una nueva oportunidad de conservar el poder. Lo único que les interesa. Porque cuando lo pierden, les crecen los enanos como en Valencia. Silencio, por favor. Yo siempre soy muy educado cuando habla un diputado del PP. En mi vida he interrumpido a un diputado del PP. Y ustedes siempre están interrumpiéndome. Siempre. Digo esto, desde luego, y ustedes son un partido serio. Ustedes son un partido serio. Si me dejan terminar. Silencio, por favor. Digo esto porque esta PNL es un monumental monumento a la hipocresía. Al PP los presos políticos le interesan cuando son de un determinado país. Cuando son de un determinado país. Lo digo con esta imagen. Miren. Miren, el presidente del gobierno con un dictador. ¿Ustedes no saben que en Guinea se tortura? ¿Ustedes no saben que en Guinea se mata? ¿Ustedes no lo saben? ¿No lo saben? ¡Claro que lo saben! Señor Baldoví, concluya, por favor. Voy concluyendo. ¿Han tenido alguna iniciativa en los organismos internacionales con Guinea, con Arabia Saudí, con China, con Rusia, con Turquía y los kurdos, con Marruecos, en el Sáhara? Mire, yo fui al Sáhara. Fui al Sáhara como diputado, con 4 diputados más. La policía nos siguió día y noche los 4 días. Los 4 días. El territorio ocupado por Marruecos. Acabo ya. Tranquilidad. Acabo con otra imagen. Mire, su presidente de honor con otro dictador. Le dejó poner la jaima, o sea, le dejaron poner... Concluya ya, señor Baldoví. Concluya ya. Me quedan 2 segundos, pero es que me interrumpo. Concluya ya. Acabo. Vale. Mire, aquí la preocupación por los presos se acaba pronto, se acaba pronto. Sobre todo cuando sabemos que por medio hay negocios. Negocios de armamento o negocios como el del señor Aznar. Señor Baldoví, para adjudicarse el 1% de las desaladoras. Señor Baldoví.